Muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras. Quiero tocar varios puntos, pero quiero iniciar por el de fondo. Es importante, de verdad, que aprobemos hoy este permiso, porque desafortunadamente nosotros no tenemos la condición como para poder decir que no podemos, que podemos prescindir del apoyo de los Estados Unidos. Porque desafortunadamente el problema del narcotráfico ha venido en crecimiento y al mismo tiempo ha venido permeando a toda nuestra sociedad. En el pasado solamente éramos una zona de paso y de bodegaje, pero las estructuras narcocriminales y el crimen organizado en general ha ido evolucionando, ha ido cambiando sus estrategias, y dentro de esos cambios también ha variado la intervención que tenían en el territorio costarricense. Lo que en otrora era solamente el paso y el bodegaje, cuando se da el hecho de que estos narcotraficantes dejan de pagar en efectivo y toman la decisión de pagar con droga, el escenario cambia. Y a partir de ese momento, ya no solamente somos paso y bodegaje, sino que se ha creado toda una área de consumo, en donde estos intermediarios locales, para poder recuperar su recurso económico, lo que hace es crear un mercado que antes no teníamos. Lo que nos hace todavía muchísimo más vulnerables, lo que nos hace todavía más necesitados de apoyo para poder cubrir un territorio que es todavía más grande que el territorio continental, que es el territorio marino. Eso significa que nosotros tenemos que tener una visión diferente, pero también relacionado, y para dar un poco de respuesta a algunas de las apreciaciones que se han dado acá, cuando se dice que este gobierno no siguió lo establecido por Polsepaz, yo quiero que todos tengamos conciencia de qué era Polsepaz. Polsepaz no era un plan estratégico. Polsepaz era una declaración. Polsepaz era el deseo de algo que se quería hacer desde el Estado, pero no tenía las líneas estratégicas para poder garantizar un plan concreto y definido. Pero lo peor de todo es de que se dice que este gobierno no le dio continuidad a las políticas de Polsepaz. Y perdónenme en decírselos una vez más, no hay cosa más equivocada que eso. Dentro del planteamiento que se había dado a través de la Polsepaz, hay una serie de acciones que este gobierno ha estado implementando. Algunas de ellas son continuidad de algunas de las cosas que se iniciaron de manera un poco tímida en el gobierno, pero que este gobierno está impulsando porque cree que es importante que estas acciones sean claramente y de forma contundente realizadas y llevadas a cabo. Y dentro de eso podemos hablar de los centros cívicos, el que se está construyendo ahora en Cartago, uno que se construyó en Garabito, y otros que están en proceso, que es una manera de poder materializar la prevención que en algún momento en Polsepaz se dio como un enunciado y como una aspiración. Pero no solamente eso, aquí se ha discutido montones acerca de los efectos del hacinamiento y de las decisiones que ha tenido que tomar este gobierno, pero tampoco se ha hecho mención de las inversiones que ha logrado hacer este gobierno, materializando más espacios carcelarios, en donde se prevé que a final del año entrante ya tengamos más de 1.500 espacios carcelarios, pero que no es suficiente. Porque también dentro de lo que este gobierno está haciendo con los recursos del BID, que efectivamente se están ejecutando y hay cómo poderlo demostrar, también se están realizando las unidades productivas,
que es una manera diferente de ver el problema carcelario. Porque aquí también quiero hacer referencia a algo que es importante. Populistamente hay algunos compañeros que aquí lo que han querido plantear es la criminalización de todo cuanto no esté esta sociedad de acuerdo. Cuando hemos perdido justamente la importancia de la persona, del individuo, de las condiciones que le rodean, del entorno, de lo que nosotros mismos como Estado hemos generado en el territorio para bien o para mal de la misma ciudadanía. Y cuando hablamos de este tema, también quiero volverlo a circunscribir al problema base, a por qué necesitamos del apoyo de Naciones Hermanas para poder cumplir una obligación que es nuestra, que es defender nuestro territorio de este tipo de flagelo. Y lo tenemos que hacer porque justamente nuestro Estado no ha tenido la capacidad hasta el momento de tener una intervención legítima en el territorio. Y aquí también tenemos que hablar de cosas importantes que este gobierno está tratando de hacer en esa línea. La pobreza genera vulnerabilidad, pero este gobierno también está atendiendo ese problema de una manera responsable, tratando de eliminar el clientelismo y llegando justamente a aquellas personas que efectivamente requieren el apoyo del Estado. Que no podamos resolver las cosas de la noche a la mañana, eso es cierto, pero las acciones están y se está trabajando con contundencia en eso. Se está luchando para que efectivamente cambiemos la visión del manejo del Estado en el territorio en función de la resolución de los problemas de aquellos sectores que más requieren del apoyo del gobierno. En otras palabras, no es cierto, como aquí se pretendió decir o como claramente se dijo, de que el gobierno desechó todo lo que se había planteado en la estrategia, o más bien, en las declaraciones de Paul Cepaz. Porque tampoco es cierto, porque resulta ser que este gobierno cuando llega determina que no existen ninguna actas de la Comisión Nacional de Prevención para la Violencia y Promoción de la Paz Social, conocido como CONAPAS. Y la señora ministra ha estado convocando esta comisión para seguir atendiendo estos temas que son medulares para la atención de la problemática de la seguridad ciudadana en el país. Por eso sigo diciendo de que no es cierto lo que quienes generan verdades aparentes acá han tratado de plantear en este escenario. No es cierto. Y es hora que también empecemos a tener una posición diferente ante estas cosas y eliminar ese populismo que lo único que hace es destruir la democracia que tanto nosotros hemos querido, amado y decimos que defendemos. Es con las verdades con las que fortalecemos la democracia, no con esas verdades a medias que convierten en falsedades relativas. Y aquí quiero responderle en esa misma línea a nuestro compañero Luis Vázquez, que ahora le veo que regresa a su curul, en donde también vuelve a tirar ahí otro globo espectral con tal de seguir creando el morbo y la afectación a la funcionalidad del Estado. Que dicho sea de paso, sos característico para eso, compañero. Y lanza aquí un globo más queriendo decir de que en este gobierno estamos haciendo cosas incorrectas con una eventual contratación de una embajadora. Pero no dice que eso es una cuestión que no le corresponde al ministro. Es un asunto que se ve en vía administrativa y que en muchas ocasiones tampoco se tiene la información total. Pero tampoco ha dicho de que el ministro está solicitando la investigación para que eso se dé. Y ahora usted dice que no lo sé. Sí, correcto. Y ahí es donde seguimos cayendo en el problema de las verdades a medias. Seguimos cayendo en el problema de las verdades a medias. Decimos solamente la parte que nosotros queremos posicionar en los medios para crear el morbo, para seguir atentando contra la estabilidad de nuestro sistema.
creando mentiras, falsedades y ante todo poniendo en tela de duda el mismo sistema. Y también quiero referirme a sus posiciones con respecto a Incofer, que dicho sea de paso, hoy me siento sumamente satisfecho porque se haya podido firmar esa ley a pesar de tantas dinamitas que tuvo en ese recorrido que se convirtió de verdad en un calvario de tren. Y resulta de que ahora andamos viendo a ver cómo le encontramos pelos a la sopa. Y si hay cosas que hay que denunciar por el bien de la democracia costarricense, por el bien de la transparencia, que se haga, pero que se haga de forma clara, no poniendo verdades a medias. Queremos ver las cosas tal cual, en blanco y negro. Las queremos ver en sus dos máximas extremos, de tal manera que efectivamente podamos conocer cuál es la verdad de los hechos. No queremos seguir viendo verdades a medias. No queremos ver más globos espectrales que lo único que hacen es cercenar el correcto desarrollo del Estado costarricense y la evolución de la democracia sobre la cual tanto nos hemos vanagloriado. Y por eso creo que parte del compromiso que debemos de tener nosotros en este Parlamento, más que jugar de hacedores de política, es definir claramente cuál es nuestra posición con el desarrollo del país. Y en ese sentido, en vista de las limitaciones que tenemos como Estado, debemos de reconocer que necesitamos el apoyo de otros estados. Y cuando hablamos del tema de los buques, también tenemos que hacer otra reflexión al respecto. El tema y la problemática de la seguridad ciudadana y sobre todo del narcotráfico y del crimen organizado es un tema que no debemos de resolver solo en nuestras fronteras. Porque el tema dejó de ser local y el tema se globalizó. Eso significa que no solamente debemos de tener la apertura para poder hablar de convenios como el que estamos tratando de aprobar con el permiso este para el atraque de las naves de los Estados Unidos, sino que también tenemos que abrir la mentalidad para poder tener mayor relación con los países del orbe y que busquemos soluciones conjuntas a un problema que cada vez es más común para cada una de las naciones. Y en esa línea tenemos que empezar a explorar otros territorios, no el de solo tratar de resolver la problemática acá, porque lo que sucede aquí es simplemente el reflejo de lo que está sucediendo en otras naciones. Y las resoluciones que nosotros podamos dar en este problema no van a ser sostenibles si no son parte de una acción que va más allá de nuestra frontera. Si nosotros como Estado lográramos resolver el problema de la vulnerabilidad y las otras naciones vecinas no lo hacen, a partir de ese momento crearíamos un desequilibrio que podría ir en perjuicio nuestro. Eso nos lleva a que debemos de empezar el camino hacia una solución global más que a una solución local. Y dentro de esa globalidad también está la iniciativa sobre la cual hoy tenemos que generar una aprobación. Y por esa razón, compañeros y compañeras, les solicito de que procedamos y que actuemos. Es un permiso, no es que estemos atentando contra la soberanía, sino que simplemente estamos abriendo el espacio para poder mantener una relación y resolver un problema común. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.